Buenas tardes. Continuamos con los conciertos de fin de curso de la Escuela Municipal de Música. Hoy es el turno de la sección clásica, aunque veremos que el programa es muy variado y estamos seguros de que les va a encantar. Tanto alumnos como profesores han trabajado mucho a lo largo del curso y este concierto de hoy lo planteamos como un momento divertido y distendido, donde disfrutar con todo lo que se ha aprendido. Ha sido un curso intenso y de mucho trabajo, con muchos conciertos, pero es que nos deja un sabor de boca estupendo y que sin duda marca la línea de trabajo a seguir cara al siguiente curso para que sea igual que este o incluso mejor. Quiero felicitar a los profesores por su trabajo y dedicación. Detrás de las clases y conciertos hay muchas horas de trabajo interno y reuniones y es un lujo poder contar con ellos. Y también quiero felicitar y agradecer a los alumnos de la escuela su trabajo y dedicación. Sin ellos la escuela no tendría sentido y gracias a ellos sigue creciendo tanto en alumnado como en proyección. Vamos a empezar ya el concierto porque es lo que todos queremos, disfrutar de la música. Empezamos con los más pequeñitos, nuestro coro de música y movimiento y su cuento de la lluvia. Un aplauso para ellos, los alumnos y los profesores que forman esta escuela. Hace muchos años, cerca del lago Texcoco, vivía una tribu de indios aztecas. El gran jefe de la tribu estaba muy preocupado, porque ya había llegado la estación del año en la que las hojas se vuelven marrones y el viento sopla, pero aún no había caído ni una sola gotita de lluvia. Sin esas preciadas gotitas de lluvia, las calabazas, las setas, las almendras y las castañas no terminarían de crecer y la reserva de los alimentos para la estación del frío sería muy escasa y su pueblo pasaría hambre. Así que decidió reunir a la tribu para pensar una solución. La más pequeñita de la tribu, Yatsiri, que en azteca significa gotas de rocío, tuvo una gran idea. ¿Por qué no imitamos el sonido de la lluvia para atraer a la tormenta y que así comience a llover? El gran jefe se quedó pensativo durante un momento y al cabo de unos minutos dijo: «Mi parecer, gran idea, y también todos juntos bailar alrededor del dios Benuno, dios de la lluvia». Así, él poner tan contento que enviara abundante lluvia para regar campos y llenar ríos y lagos de poblado.
Todos los miembros de la tribu se pusieron manos a la obra y construyeron un instrumento musical muy especial, hecho con lo que encontraron en los alrededores del poblado. Un tronco hueco de madera, semillas y espinas de cactus. Al inclinar de un lado al otro el instrumento, este sonaba igual que la lluvia al caer. Era algo mágico, parecía lluvia de verdad. El gran jefe les enseñó la canción de la Nijuni, que era la que debían cantar y danzar alrededor de la figura de Benuno, mientras Yasiri movía con gracia el instrumento que llamaron palo de lluvia. Tras varios minutos cantando esta canción y agitando el palo, ¿sabéis lo que ocurrió? Que gota a gota comenzó a llover, al principio despacito, pero cada vez más fuerte y más fuerte, y todos tuvieron que salir corriendo a refugiarse en sus tipis, pero lo hicieron felices y contentos, porque ahora tendrían una rica cosecha. Veamos cómo sucedió todo.
Gracias.
J'avais l'amour, ta joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fait mon bonheur. Moi, j'espère trouver la mer sur les quais. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'avais l'amour, ta joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fait mon bonheur. Moi, je vais crever la mer sur les quais. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Thank you.
Thank you.
plus à la mer, allongé sur le sable, à prendre un peu l'air, sentir le sambrin, rester encore, rester jusqu'à un seul record. On serait juste toi et moi, très précis, où la basse avec la styrie sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, plein de beauté, des vins, des rhums, des miel. Quand tu veux, on y va. Wow.
cosas existen. Aunque muchos no sepan verlas. De hecho, pueden pasar por tu lado y que no te des ni cuenta. Quizás si te fijaras en todas las miradas de quienes se cruzan por tu vida, las descubrías. Y aunque recién levantadas tengan los ojos algo hinchados y el cabello despeinado, ellas son muy bellas, enfocadas de ambos lados. A veces hasta maquillan, pero de manera suave, pues deben disimular sus rostros angelicales. Lápices en mil de labios para parecer una más. Cuando las hadas hacen presentes, llevan una vida para entenderte en un mal. Y las puedes encontrar yendo a la universidad, comprando en supermercados, tomando café en un bar, sentaditas en los trenes, bici, coches y autobús. Tiene magia, sus encantos, lo que refiere a tu amplitud. Y así la magia no acaba nunca, porque las hadas nunca morirán. Y es que la magia habita en las hadas y en las mujeres se reencarnarán. Deberás tener cuidado con las hadas. Y es que el brillo de sus ojos tiene el poder de hechizarte. Hipnotizan con su rostro, tan dispuestas a invadirte con alegrías que tus labios quedan sin remedio y fuerzan sonrisas. Y además son divertidas, tienen la apatía de saber qué decir o qué hacer en cada instante, para que te puedas evadir y olvidar todos tus males. Viajar a otros mundos, descubrir nuevas estrellas, recorrer otros sonidos, rozar el cielo con ellas. Tienen el don de enamorar, como de potentes varitas serán, para que soñaran, sueñen y soñarán. Con poseerlas por siempre al despertar. Y así la magia no acaba nunca, porque las hadas nunca morirán. Y es que la magia habita en las hadas y en las mujeres se reencarnarán. Que sorprenda, también se equivocan, de vez en cuando las verás llorar. No han encontrado el consuelo una misma, todos los poderes son para los demás. Las hadas buscan, sueñan y nunca desisten. Las hadas luchan por hacer su meta realidad. La magia es inmortal. La magia es inmortal. La magia es inmortal. La magia es inmortal. Sí, pero por detrás.
Thank you.
Bueno, antes de finalizar con la actuación que nos tienen preparado conjunto instrumental, vamos a proceder a la entrega de los diplomas de los que acaban grado elemental en la sección clásica. Para ello pido que suban al escenario el alcalde del Ayuntamiento, José Víctor, y el concejal, José María. Este año son pocos los que tenemos para hoy para graduarse. Nicolás Gala Menéndez, lenguaje musical. Un aplauso. Felicidades, Nicolás. Ponte que te sacan una foto con ellos, ahí en el medio. Y Sara Menéndez Álvarez, también en lenguaje musical. Muchas felicidades, Sara. Y ahora sí, les dejamos con conjunto instrumental y esa fin de concierto que nos, tan especial que nos tienen preparados.
Bueno, finalizamos el concierto con Air for Wings, una obra específica para banda, en este caso banda juvenil. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este concierto de la sección clásica de la Escuela Municipal. Gracias a todos por, pues eso mismo, por acompañarnos, por acompañarles a todos ellos. En nombre de la directora, gracias a todos los profesores por el trabajo que han realizado durante todo el curso. Gracias a todos los alumnos y a todos ustedes por confiar un año más en la Escuela Municipal. Gracias a la Concejalía de Cultura por seguir apoyando fuertemente a la Escuela Municipal. Llega una época de descanso, verano, para poder disfrutar de estas fechas, pero también para poder estudiar un poco, y en septiembre nos volvemos a ver. Muchísimas gracias, esperemos que hayan disfrutado del concierto y nos vemos pronto. Gracias.